Ya está la oportunidad para que los campeones realmente prueben que están de acuerdo. Para muchos hay dudas de que si se llevan bien, que si se llevan mal, que si están de acuerdo con sus equipos, etc. Para mí, en acuerdo o desacuerdo, estos hombres han demostrado que no es en vano que se encuentran en el lugar en el que se encuentran. Así que vamos a ver, vamos con el anuncio oficial. The following contest scheduled for one fall. La siguiente contienda está pautada a una caída y es por los campeonatos en pareja de NXT. Introducing the challenger. Presentando a los retadores. Austin Theory, Grayson Waller, A-Town, Down Under. Y sus oponentes. Ellos son los campeones en pareja de NXT, Nathan Fraser y Axiom. Dos veces campeones en pareja. Vimos un título cambiar de manos aquí en esta noche. ¡Qué noche! ¡Qué momento para Tony D! ¡Qué momento igual para Oba Femi! ¿Esto será el efecto Grayson Waller Theory o vamos a ver qué pasa aquí? Estos muchachos tienen un ego por las nubes. Dicen que nadie como ellos son el mejor equipo. Y se acabó. Y bueno, la manera de demostrarlo es llevándose una victoria aquí. Vamos a ver si lo logran. Parece un poco entre frustrado y molesto por ello. Axiom, así que se luce, patadas voladoras. Y miren qué elevación tiene este muchacho. Oye, cómo se luce Axiom. Ahí está el relevo para el hombre más rápido de NXT, ¿no? No es Simon Evans, ese es Nathan Fraser. Y hablando de velocidad, Timmy no sabe ni qué pasó ni cómo lo sintió hasta en la mano. ¿Quién sabe cuántos puntos lo golpearon a la misma? A veces fue demasiado rápido. Y ahora rescate si te pica. Lo llevan al esquinero, se escapa Nathan Fraser. Excelente calidad atlética. Y aquí la víbora se está preparando para atacar esta noche. Un gigantesco evento central que nos espera aquí esta noche. El hijo favorito de St. Louis. Aquí presente con nosotros. Ouch. Cuchillos a la garganta para Nathan Fraser. ¡Wow! Muy bien. Qué manera maravillosa de escaparse. La patada básicamente un ensuigiri. Va detrás de la nuca y Axiom luciéndose ahora. Nathan Fraser sembrando de cabeza. Austin Theory, Grayson Waller trata de ayudar y lo que hace es pagar por meterse en el camino. Pero ahora le da la vuelta al azul. Igual se luce. Axiom y queda fuera. Grayson Waller y Mariado hicieron lo que les dio la gana con ambas superestrellas. Tanto con A-Town Down como con Under. Por favor. Y aquí va. Ahora, buscando la elevación, Axiom, alto riesgo. Y Waller salvando a su compañero de equipo. Axiom en situación precaria y cae. Lazo, mientras estaba en la cuerda superior, queda plantado. ¿Quién saldrá de San Luis con los títulos en pareja? Aquí estamos de vuelta en NXT, completamente vendido todo aquí en St. Louis. Los títulos en pareja en juego. Y Axiom ahora mismo lo graba el relevo. Austin Theory sacándolo del camino. Yo casi vi como si se hubiese producido el relevo, pero Axiom va a tener que seguir soportando aquí si es que puede. Y ahí está todo el día, dice Austin Theory. De un lado y del otro, el ataque es doble y uno, dos. Alardeando mucho Grayson Waller, se sentía ganado. Hombre, hombre, no te metas con el árbitro. Eso no es... ¡Ah! Y Fraser dice, no se supone que tú estés ahí ahora mismo, así que recibe esto. Y hablando de rapidez,
Ataca que sale de la nada. Y ahora, quieren el oro en NXT A-Town Down Under. Y sin duda sería un gran cambio, no solo para ellos, sino para toda NXT. Y quién sabe, podrían agarrar esos títulos y quedarse con ellos para siempre, si les da la gana. Hay que decir las cosas como son. Eso es. Si es que se los permite, porque Axiom me está diciendo, no, aquí quien manda soy yo. Está buscando, ahí está, viene, desde el esquinero superior se lanza Axiom. ¡Gran impacto! ¡Qué plancha! ¡Muy bien! Este es el gran momento de cambio, y por ahí viene Nathan Fraser. ¡Gran equipo, Fraction! ¡Qué maravilla de acción! Y ahora, ¡wow! Este hombre no es de verdad. Y ¡wow! El impulso, y ahora sí, lo lleva a la lona Austin Theory, lo tiene exactamente donde lo quiere. Lo esquiva, y... ¡Wow! Buscaba, no sé, un suplex con DDT o algo, pero... ¡Oh! Ahí está. Lo agarra en pleno vuelo. DDT para uno, rompe espalda para el otro. Uno, dos. Gran ofensiva de Fraser. Axiom también ha traído muchísimo aquí, de lo que debe estar orgulloso. Y ahora gana un tiempo de recuperación necesario y va preocupado por él. Nathan Fraser le dice, vamos, podemos hacer esto. Trabaja. Oh. Dice, déjame hacer esto primero. ¡Oh! ¿Qué? Uno, dos, y esto por poco termina. Yo creo que Nathan Fraser nunca se lo hubiese perdonado. ¡Oh! Y acaban de alejar del camino a Axiom. Nathan Fraser ahora solo en esto. Directamente a la zona abdominal. Y rompe caras para el uno, dos. Juraba que vamos a tener nuevos campeones. Divide y conquistarás. Ha sido el lema de A-Town Down Under. Y esto estuvo tal vez demasiado cerca para Fraction. Muy cerca la derrota para ellos. Los títulos en pareja en juego. Al fin se escapa de eso. Nathan Fraser. Axiom con una excelente patada. Ahora Nathan Fraser con su rapidez encuentra a Grayson Waller donde lo quiere. ¡Y esta fue asistida! Uno por abajo, el otro por arriba y nos vamos con el uno, dos. Gran cobertura, gran movida, gran combinación de parte de Fraction. Nadando para llegar a la orilla, Grayson Waller dividiéndose ahora el trabajo. Axiom y Nathan Fraser. Lo reciben con un derechazo o fundazo a la cara. Y ahora, ¡wow! Axiom tiene su propio derechazo, por si acaso. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Atrapa a Grayson Waller. Y lo tiene ahí. ¿Será que lo hace rendir o dormir? Y y ahora Nathan Fraser. Esta puede ser doble rendición aquí ahora mismo. ¡Wow! Theory queda de pie como demonios. ¡Wow! Estratégicamente hablando, no pudo haber sido mejor esto de parte de Austin Theory, usando su fuerza para detener la amenaza que tenían ambos encima a la vez. ¡Oh! Acaba de golpear y yo diría que noquear a su propio compañero de equipo. Axiom aprovechando, pero no se... ¡Ay! ¡Ándale! No. Mala mía, dice. Se deshacen de Nathan Fraser. Pero aquí estuvieron a punto de choque entre ellos. Bueno, y uno de ellos sí fue un choque. Yo mejor ahí la dejo. ¡Wow! ¡Qué maravilla absoluta de Axiom! ¡Qué belleza, por favor! Destructor canadiense de parte de Axiom. Y ahora, los campeones buscando la cima. Mosca española que la ejecuta como nadie, Axiom. Y ahora, Nathan Fraser desde la tercera cátedra, Busan. ¡Qué maravilla para el uno, dos, tres, Phoenix Splash! Y esto se acabó. Retienen los ganadores y todavía campeones en pareja de NXT, Axiom y Nathan Fraser. Un momento que define sus carreras para siempre. ¡Qué combate! ¡Qué victoria! ¡Qué momento aquí en NXT! Y será este el fin de A-Town.